sistema de riego, bordes de río, recolocar los ríos hacia las bocatomas. Estamos hablando de cifras que se acercan a los 900 millones de dólares. Por lo menos está anunciada la necesidad de acelerar los trabajos desde el Ministerio de Agricultura y los INEROS para recuperar los sistemas de riego dañados por el último temporal. Tarea nada de fácil, como explican desde la Junta de Vigilancia del río Longaví. A mi modo de ver, inicialmente cuando estemos en temporada de riego con bastante agua en el río todavía no va a haber tanto problema para regular. Pero sí cuando empecemos a regular y a funcionar con embalses y con tasas menores, va a ser muy difícil regular las bocatomas por la falta de las mismas. Esta entidad gremial se sumó al catastrófico balance realizado hace un par de días por las juntas de vigilancia del río Maule y Canal Melado. Las bocatomas que se fueron, va a haber que regularlas con un sistema bastante precario. Entonces, yo le pediría a los agricultores que no intervengan las acciones de la Junta dentro de las bocatomas porque va a perjudicar a terceros. Según la Junta de Vigilancia del río Longaví, se necesitan 1.500 millones de pesos para reconstrucción. Y llegó lo que estábamos esperando, la gran liquidación Germany. Descuentos en vestuarios y calzados de hombre y de dama entre un 30 y un 50% de descuento. Perfumes, billeteras y también bicicletas, todos con fabulosos descuentos. Aprovecha esta gran liquidación. Germany, mejores precios siempre.